Tenemos ahí un grupo de atletas muy contento precisamente de tener dentro de estas participación nacional a un grupo de atletas con resultados nacionales importantes ya de hace muchos años y que hoy los mantienen dentro de los 8 mejores del ranking nacional, y que eso pues también nos motiva a seguir trabajando, y que el objetivo que tenemos precisamente como escuela también es poner en alto el nombre de Chiapas. Entonces estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros atletas, sabemos que han sido grandes resultados y ha sido un gran año para la escuela con muchos medallistas nacionales, y que esperamos culminarlo también en lo que van a ser el Gran Slam, esperamos culminarlo con esta euforia del campeonato mundial. Estamos muy contentos de que sea aquí en México, y que esta semana que del 13 al 20 que se va a hablar del taekwondo a nivel mundial, pues que nuestros atletas seleccionados se motiven, que vean a sus figuras, que vean a sus ídolos, y que también eso sea una motivación para cerrar el año de manera excelente. Bueno, hemos estado trabajando a tope todos los días, de lunes a sábado, en el cual hemos hecho mucho énfasis al trabajo técnico-táctico, analizando algunos combates con algunos atletas, que donde hay atletas internacionales, medallistas mundiales, incluso en las gráficas. Sabemos que no va a ser fácil, pero sobre todo hemos hecho mucho trabajo en la cuestión mental, en la cuestión técnica, táctica. Bueno, siempre tenemos a muchos atletas ahí destacados. No olvidemos que Eva Mendoza Pérez pues es nuestro seleccionado nacional infantil. En el caso de Daniela Emiret Moreno Toledo, es una de las cartas fuertes del estado, de la escuela. El mismo Carlos Bryan Novato Castellanos, por mencionarte algunos. El objetivo dentro de esto es traer unas tres medallas o cuatro medallas nacionales, y sabemos que se puede lograr porque tenemos un equipo muy fuerte, muy comprometido, y que sabe lo que es una competencia nacional y sabe estar en esos momentos fuertes que son las semifinales y finales. Sí, no, Esperanzas Olímpicas, por los resultados nacionales e internacionales, no solamente es una de las mejores escuelas del estado, sino que tenemos la fortuna de ser una de las mejores escuelas del país. Eso pues para nosotros significa mucho, es algo donde ya hace muchos años hemos estado figurando entre los mejores del país, y creo que eso también reafirma el resultado y la categoría de nuestros atletas, ¿no? Pues agradecerle a todo el cuerpo de entrenadores, a los maestros que están trabajando en las diferentes zonas, a los atletas de FUMCE, a los padres de familia, a todos en general, gracias a todos ellos, que por eso, que gracias a ellos es posible estos grandes resultados de Chiapas.